Hoy os quería explicar cómo se cuida un manzano. Como veis, es un árbol que crece mucho, tiene muchos frutos y por lo tanto ha de estar situado a pleno sol, que en invierno le toque el frío para que pueda hacer las yemas de flor y después de frutos. O sea, es un árbol realmente bastante potente, fácil de cultivar, pero que quiere un ambiente muy natural. Y como veis, en estas temporadas, cuando está creciendo con fuerza y empiezan a tener un montón de frutos que luego madurarán, uno de los puntos que vamos a hacer es regarlo bastante. Os quiero enseñar un pequeño truco para regar, que es bajar un poco el nivel del borde del suelo para que al regar el agua no rebose de la maceta. Es muy fácil, esto es una herramienta especial, pero también lo podéis hacer en casa si no la tenéis, con una simple cuchara. Notaréis que la tierra está seca, porque veis, cambia el color y luego con el tacto también se nota. Veréis al regar que el color se pone más oscuro. En este momento, cuando está así, cuando veis que al tocar se nota reseca, es cuando se ha de regar un manzano. Cuando regamos, lo que vamos a hacer es remojar bien la tierra hasta que el agua... Paramos un poco para que el agua se empape. Como veis, nos ayuda mucho haber trabajado el borde de la maceta. Este es un abono orgánico, cosa que va muy bien para los árboles. Ponemos justo la medida de abajo del tapón en el agua y cada 15 días regamos con agua con esta solución. De esta manera abonar es fácil, y entonces lo que hacemos es cada 15 días un día regar con agua abonada. Una de las cosas que os quería decir es que cuando compráis un árbol de estos, muy a menudo veo que la gente tiene mucha prisa por trasplantar, pero estos árboles vienen perfectamente preparados para estar un par de años sin trasplantarse. No vale la pena de hacerlo antes, porque podríais hacerle más daño que otra cosa, o sea, mantenerlo en la tierra en la que está. Y después, durante la temporada de crecimiento, simplemente lo que hacemos, un mantenimiento fácil, es recortar las puntas demasiado largas. Como veis, algunas puntas crecen demasiado. Si lo dejáramos, esto subiría un montón. Es muy simple, es muy fácil. Si algún día cogéis afición por los bonsáis, entonces veréis que se pueden hacer muchas más cosas, formar ramas, alambrar, pero para tenerlo con vida, con lo que habéis visto, suficiente, es muy fácil.